Barinas TV, tu televisora. Esta tarde bendecida, primeramente gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí con ustedes, llena de energía, llena de mucha buena vibra, de salud y vida. En esta oportunidad nos acompaña como invitada especial y galardonada esta tarde la doctora Yoconda Núñez. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, es además médico especialista en oncología, especialista en salud pública y medicina estética y actualmente con funciones administrativas como coordinadora regional del programa de oncología y como coordinadora del programa de enfermedades musculoesqueléticas. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Bueno, buenas tardes, doctor, gracias por la invitación. Buenas tardes, pueblo de Barinas. Pues aquí estamos completamente a la orden para compartir con usted un rato agradable e informativo a toda la población. Bien, en esta oportunidad quise traer a acotación y traer como objeto de esta entrevista pues uno de los temas bastante, digamos, concurridos dentro del mundo de la medicina, como es la oncología. Uno de los temas que quizás ha causado bastante auge en los últimos tiempos y que hoy por hoy pues sigue, digamos, teniendo esa incidencia y prevalencia en nuestra población y que siguen creándose estos estigmas sociales respecto a lo que son las patologías oncológicas. En esta oportunidad quisiera que adentráramos en esta entrevista y en este diálogo, conversando para todos los televidentes sobre qué conocemos y qué información podemos transmitir a los televidentes, a los seguidores de nuestras redes sociales, de qué es el cáncer y su relación con la oncología. Bueno, como muy bien la palabra lo dice, oncología pues es cáncer, ¿verdad? Es la formación, la transformación de células benignas en células malignas, que son células cancerígenas. Pero ahora bien, para dar una información quizás un poco más detallada de lo que maneja el Ministerio del Poder Popular para la Salud en cuanto a oncología se refiere, el Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene una columna vertebral compuesta por 17 programas. Dentro de esos programas hay direcciones y hay programas. Lo que yo llevo actualmente acá en el estado de Barinas es la dirección de oncología y el programa de enfermedades musculoesqueléticas. Esto se lleva a cabo en los 372 consultorios populares que hay en el estado. A nivel del estado tenemos esta serie de consultorios donde es manejado por 2-3 médicos, aparte de haber personal de medicina, médicos graduados, egresados de diferentes universidades, también tenemos personal de enfermería, todo un equipo en cuanto a salud se refiere para atender a la comunidad. Y hablando de cáncer, hablando de oncología, la importancia que tiene la promoción y la prevención en cuanto a esta patología, bueno, en todos los consultorios, como lo acabo de decir, le brindamos todo el apoyo que ustedes requieren. Bien, hemos sabido, digamos, del mundo de la medicina, que partimos de una premisa en la cual, digamos, todas las patologías oncológicas, o en todas las patologías oncológicas, ninguna es prioridad. ¿Por qué? Porque realmente todas son importantes desde el punto de vista del gremio médico. Sin embargo, hay dos repuntes dentro del área oncológica, que es el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. ¿Qué pudiésemos abordar desde el punto de vista de las actividades que maneja el programa como lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Salud en base a la promoción y la prevención de estos dos tipos de cáncer que hoy por hoy juegan, digamos, las puntas de lanza en el diagnóstico, pues, de estas patologías oncológicas? Bueno, como muy bien sabemos todos, doctor, usted sabe que todo proyecto, todo plan tiene objetivos, tanto objetivos específicos como objetivos generales, ¿verdad? En cuanto al cáncer de cuello uterino, lo más importante que debe saber mujeres y hombres, no todos, porque la familia es importantísimo en cuando se da un diagnóstico
de este tipo, en cualquier integrante de ella, nosotros debemos prevenir el cáncer. El cáncer es prevenible y si se diagnostica a tiempo, es curable. No debemos dejar que esta enfermedad avance porque nos da miedo ir a hacernos un examen, porque nos da miedo de repente comunicarle a la amiga, a la mamá, al familiar, al esposo, a su pareja, me siento tal y cual cosa. No, al nosotros sentir cualquier detalle diferente, nosotros debemos acudir. Prevenimos el cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es la mejor forma? La más sencilla, hacerse una citología. Nos realizamos una citología que todas las mujeres, posterior a su activación en vida sexual, nosotros debemos hacernos un control citológico una vez al año, por lo menos una vez al año. Si hay otra sintomatología en ese lapso de tiempo, pues nos dirigimos a nuestro médico y ellos se encargarán de examinarnos. Pero no hay nada más sencillo y además es tan fácil prevenirlo que nada más con tomar la muestra citológica, nosotros podemos prevenir y podemos diagnosticar el cáncer. No debemos dejar llegar a una etapa tardía donde prácticamente no podemos hacer nada. Igualmente el cáncer de mama. El cáncer de mama, cuando se realizan estas charlas y estas jornadas en una comunidad, donde nosotros hacemos hincapié, es a nosotras mismas evaluarnos, hacernos un autoexamen de mama. Esa es la cosa más sencilla. Hay un eslogan muy importante, muy interesante, que dice, tócate para que no te toque. Entonces, tócate tu mama, tócate debajo de la axila, de esta manera, dando masajes de manera circular y arrastrando. Si sientes alguna tumoración, si sientes algún dolor, si observas alguna secreción por el pezón, acude al médico de manera temprana, no de manera tardía, no por miedo. No le tengamos miedo al cáncer, que mientras nos llenamos de fe, mientras nos llenamos de esperanza y tengamos buen ánimo, enfrentando todas las patologías, la vencemos. Y si hay manera de actuar preventivamente a tiempo, nosotros atacamos el cáncer y lo vencemos. Doctora, desde el punto de vista y en base a su experiencia, cuando nos conversaba de que todo diagnóstico temprano nos puede llevar, digamos, a un escenario curativo del paciente, ¿cuál ha sido esa experiencia, digamos, que la ha marcado durante toda la trayectoria en la dirección del programa, como anécdota de pacientes que realmente han llegado a esa fase curativa de esa enfermedad que, digamos, hoy por hoy cuenta con tantos estigmas sociales? Pues sí, mira, yo tengo una anécdota bien importante, no voy a decir nombre, pero yo estoy en un grupo de cuatro y allá hay una compañera que, bueno, le diagnosticaron en un momento determinado cierta lesión. Esta compañera llegó a tiempo, se le realizó su diagnóstico, se le administró sus ciclos de quimioterapia y esta paciente está realmente feliz al lado de su familia y bueno, un gran aprecio por ella y esa anécdota para mí es, ella feliz de la vida, no sabía que tenía absolutamente nada, se hizo un examen normal de control, resultó tener alguna lesión y esa lesión ya desapareció. O sea, si tú lo atacas a tiempo, si tú previenes y te mantienes con tus controles anuales, las mujeres mayores de 40 años, 45 años, realizarse su mamografía, las mujeres que comienzan su vida sexual, realizarse su citología, su control con su ginecólogo, con su ginecostetra, su planificación familiar, mira, olvidémonos de que esa enfermedad la vencemos de ya para allá. Aparte de eso, actualmente aquí en Barinas, pues, contamos con el gran apoyo que ya vamos a cumplir 3 años, gracias a Dios y a la Virgen, que es el servicio de oncología que está funcionando en el Hospital Luis Racetti. En el Hospital Luis Racetti nosotros contamos allí con el gran apoyo, gracias de antemano, al doctor Wilmer Briceño, cirujano oncólogo, y al doctor Francisco López, médico oncólogo, los cuales atienden la población no tan solo de Barinas, del municipio de Barinas, no, de zonas aledañas, de Portuguesa, de Táchira, de Trujillo, de Carabobo. Nosotros tenemos ahorita una afluencia de pacientes
con esta patología y son atendidos en nuestro estado de Bolívar. Doctora, demos un poquito de información respecto a, digamos, esa correlación que existe en la población de la semejanza de lo que es el BPH, el VIH. He escuchado, digamos, muchas personas que quizás tienden a confundir estos dos virus. Sin embargo, hablemos sobre el virus del papiloma humano y su relación específica con el cáncer de cuello uterino. Bueno, el BPH y el HIV, o VIH, como tú lo estás diciendo, pues se parecen muchísimo, ¿no? BPH, llevan una H por ahí de humano. Entonces, sí, pero son dos cosas diferentes, son virus, pero son dos cosas diferentes. En cuanto al BPH, por eso es que es importante, doctor, realizarse su control citológico. Nosotros detectamos en los resultados de la citología, hay dos diagnósticos que son LIE, L-I-E, de bajo grado y LIE de alto grado. Cuando una paciente se realiza una citología y sale un resultado de LIE de bajo grado, nosotros ahí tenemos la gloria para trabajar. Nosotros eso lo eliminamos. Pero ya cuando el grado sube, un LIE de alto grado, ya la cosa está más complicada, ya abarca mayor extensión de patológica. Entonces, pues, esa paciente nos dice a nosotros, como un libro abierto, que está haciéndose su control tardío, que no estaba pendiente de su vida, que esa rienda la tenía suelta. Entonces, bueno, vuelvo y repito. Para las dos patologías, pero el virus del papiloma humano, el VPH, actualmente contamos con una vacuna para el VPH, que en las últimas literaturas que he leído, se puede colocar la vacuna en niñas y niños a partir de los 9 años de edad. Entonces, para su información, el virus del papiloma humano, ya existe la vacuna y ya existe acamparina. Acamparina, bueno, en privado existe la vacuna para el VPH. Y los niños se lo pueden colocar, y niñas a partir de los 9 años de edad. Doctora, desde el momento en el que una persona, digamos, es diagnosticada ya de esta patología, independientemente del grado, ¿qué, digamos, ofrece desde la dirección del programa o qué garantiza desde el punto de vista del manejo de esta paciente para quizás, digamos, poder mitigar la posibilidad de que esta enfermedad siga avanzando? Pues mira, como te dije anteriormente, nosotros disfrutamos, porque esto se llama disfrutar y tener la gloria de contar con tantos consultorios populares atendidos por médicos donde se realiza la citología. Al nosotros recibir el resultado de la citología y observamos que tenemos una lesión de bajo grado, inmediatamente este paciente es referido al especialista, al ginecólogo, donde el ginecólogo se va a encargar allí de hacerle otro examen, que en este caso sería una colposcopia, ¿verdad?, donde se va a determinar la gravedad de la lesión. Si tenemos una lesión más grave, bueno, ya será dirigido al médico oncólogo. Como dije anteriormente, contamos con la consulta de medicina oncológica en el servicio de oncología del hospital Luis Rossetti, con el doctor Francisco López, que él reside en Mérida, pero él, gracias a Dios y a la Virgen, él viene a Barinas una vez al mes y pasa consulta 2 días, generalmente en los últimos días del mes en curso, y en donde se atienden todos los pacientes. Vemos aproximadamente un número bastante importante de pacientes, pasa, supera los 60 pacientes, 80 pacientes, entre esos 2 días de consulta. Entonces, bueno, él allí canaliza esa referencia que le haga el especialista, el ginecólogo, y bueno, si es necesario tratamiento médico, si es necesario tratamiento con quimioterapia, si amerita radioterapia, él lo canaliza y le presenta el plan al paciente. Y aquí en Barinas, gracias a Dios, contamos con la quimioterapia y la cirugía cuando el caso lo amerita, por el doctor Wilmer Vicente. Desde el punto de vista de que ya, digamos, una persona es diagnosticada, ya está instaurada la enfermedad, y digamos que es una patología
que tiene un componente orgánico, que tiene un componente inmunológico, que tiene incluso un componente psicológico, ¿qué tipo de abordaje, aún más de ofrecerle todo lo que existe dentro de los programas, qué abordaje se le da a la paciente desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Sabiendo pues que esto tiene un gran repunte en la recuperación de estas personas, de estos pacientes? Sí, bueno, en estos últimos meses hemos estado en contacto directo con la doctora Blanca, la psiquiatra, ¿verdad? Y ella nos ha brindado el apoyo con varios estudiantes de psicología que están acá en Barinas, y ellos nos han atendido varios casos, sobre todo a los familiares. Al paciente se le da su terapia, pero al familiar, que es prácticamente pues quien lleva las riendas de este paciente, porque los pacientes nunca quieren ir a esa consulta, nunca quieren realizarse la quimio, no, que igual voy a desaparecer. Entonces el familiar tiene que luchar con esta situación, y bueno, sí se le brinda apoyo psicológico allá en la unidad de oncología en el hospital. Bien, y con esta respuesta... Y aparte de eso, disculpa la interrupción, contamos con la ayuda y con la inmensa y gran colaboración en cuanto a los medicamentos de alto costo, que el Seguro Social, no, bueno, yo diría que todos los medicamentos los proporciona el Seguro Social. Bien, esta información es bastante precisa, concisa, detallada de la doctora en base a las posibilidades que tiene una persona de no cerrarse a la posibilidad de que, aun cuando es diagnosticada de una patología como el cáncer, digamos que todo queda allí. Directamente desde el Ministerio de Poder Popular para la Salud, directamente desde la Dirección Regional de Salud, se establecen pues los lineamientos, las pautas, las normativas para seguir dándole apoyo a todos estos pacientes. Y bueno, con esta respuesta de la doctora, vamos a un espacio publicitario y ya regresamos. Barinas TV, tu televisora. Bien, y seguimos aquí en este nuevo set del programa Dialogando con el doctor Henry Mora. Y en esta oportunidad me gustaría, doctora, iniciar pues ahondando un poco más en la información que hace minutos atrás conversamos respecto al servicio de oncología que cumple funciones en el Hospital General Dr. Luis Racetti, aquí en el estado de Barinas, con 3 años aproximadamente de operatividad. En base a ya una paciente que cuenta con un diagnóstico, ¿qué aproximación debe tener respecto ahí al servicio de oncología? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Cuáles son las pautas? ¿Con qué cuenta el servicio de oncología para ofrecer a estos pacientes? Bueno, como te estaba comentando anteriormente, ¿verdad? Allá contamos con el gran apoyo de cirugía oncológica, contamos con el gran apoyo de medicina oncológica. Cuando el paciente llega con su diagnóstico y ya con una biopsia, que generalmente es uno de los requisitos más importantes, lo valora el médico oncólogo, quien le coloca su protocolo de quimioterapia. Allí en el servicio de oncología del Hospital del Dr. Luis Racetti contamos con 15 sillones para quimioterapia, todo con su bomba de infusión. Y allí se les aplica quimioterapia diariamente, de lunes a viernes, mañana y tarde, a pacientes, 10, 15 pacientes, todos los días. Todos los días, uno en la mañana, otro en la tarde, dependiendo del turno. Pero ese servicio está permanentemente en acción. Ahí contamos con un personal de enfermería que hace sus guardias respectivas, y ese personal prepara la quimio en el espacio adecuado para preparar quimioterapia, que también contamos con un espacio único exclusivamente y con todas las condiciones dadas para la preparación de estos medicamentos, que como tú sabes son altamente peligrosos y tienen que prepararse con cierto protocolo.
y la tenemos en el salón de quimioterapia, le contamos con los 15 sillones, esto que te estoy comentando. Entonces ahí se le dan los ciclos que amerite, ya el médico oncólogo les da su planilla, con esa planilla se dirigen al seguro social y en el seguro social le lo proveen de los medicamentos. Ya cuando le toca su quimio, ellos van a revisión de los medicamentos, porque en cuanto a misceláneos, pues sí se le proporciona por allá por el hospital, pero los medicamentos de alto costo, pues es por el seguro social. Cuando ellos ya tienen toda su cuestión lista, todo su equipo de tratamiento, se dirigen nuevamente allá al servicio y se le comienza su quimioterapia. Doctora, en base a su experiencia, ¿cuáles serían las posibles complicaciones que pueden aparecer a partir desde el momento del diagnóstico de esta patología? Hay, digamos, un dicho popular de que desde el paciente entra en una fase de desgaste multiorgánico, inmunológico, desde el momento en que se conoce el diagnóstico. ¿Qué experiencia puede tener en las claves que pueden representar el éxito para que ese paciente haga un proceso de regresión? Estos pacientes, aparte de recibir su quimioterapia, que es la terapia más importante para acabar con esta célula con tanta malignidad, el apoyo psicológico, como te mencioné anteriormente, y estos pacientes tienen mucha fortaleza. Tienen mucha fe en Dios, y ellos uno con otro se dan ánimo, se dan fuerza, no te preocupes. Esta mañana, por cierto, estaba una paciente un poco desesperada porque le faltaba un medicamento, y de repente yo veo que hay un grupo de personas hablando con la chica y me acerco, ¿qué les pasa? No, doctora, que ella está desesperada, que y nosotros le decimos que se calme, que tranquila, que eso se consigue. Entonces hay mucho apoyo entre los pacientes, los familiares, incluso formaron hasta un grupo donde termina el paciente de su quimioterapia y le sobró un medicamento, lo donan, se lo donan al otro que lo necesita. Y bueno, cuanto a las complicaciones netas del tratamiento, el síntoma más frecuente que son las náuseas y este tipo de descomposición orgánica, pero bueno, allá se atienden todas estas cosas. Allá contamos con dos médicos residentes permanentes en la unidad. Doctora, desde el punto de vista de promoción, prevención de esta enfermedad, ya digamos aún más de lo que ya hemos tocado durante la entrevista, ¿existe desde la dirección del programa pautas de talleres, de, digamos, jornadas de difusión de esta información, de cómo poder, digamos, darle ese nivel de importancia a la prevención de esta enfermedad? Sí, bueno, mira, tanto en los 300 y tantos consultorios que están activos en nuestro estado de Bolívar, todo el personal que allí labora, cumplimos un lineamiento o un protocolo de actividades que se encargan de dictar talleres, de dar charlas a todos los pacientes, a la comunidad que llega allí al consultorio, sobre cualquier patología. Sobre cualquier patología, haciendo hincapié en las patologías más frecuentes y sobre todo la patología que prevalezca en esta comunidad. Todo el personal allí se prepara, tanto las enfermeras, el promotor social, todos, incluso hasta las aseadoras. A veces, por lo menos en oncología, nosotros las involucramos en darle ese estilo de vida que deben mantener las personas en su casa en cuanto a la limpieza de sus hogares. Bueno, estas muchachas dan talleres, dan charlas estimuladoras a estos pacientes que se dirigen allá, a los familiares, a los acompañantes. Entonces, todo el personal en salud está preparado para dictar talleres de promoción y prevención. Eso es lo más importante que hay en la medicina. Si nosotros hacemos una buena promoción, si nosotros hacemos una buena prevención, el costo curativo es mínimo. Si nosotros prevenimos, no nos enfermamos. Entonces no podemos gastar en medicamentos, en hospitalización, en turno quirúrgico, en insumos para cirugía. Entonces lo más importante, y tomen en cuenta esto que estoy diciendo acá, lo más importante en la salud es la promoción y la prevención. Si nosotros prevenimos algo, no nos va a pasar.
Doctora, le hemos dado bastante importancia desde hace mucho tiempo en el manejo de estas patologías cancerígenas, digamos, como prioridad a la mujer. Pero existen patologías que también, digamos, afectan al hombre, como es el cáncer de próstata, como es el cáncer de mama en el hombre, y me gustaría que abordáramos un poco respecto a eso para que quizás también se tome conciencia en estas patologías. Sí, yo a veces cuando me dirijo a la comunidad, cuando me dirijo a los pacientes, le hablo a los hombres, sobre todo en oncología, va mucho sexo masculino como acompañante, ¿no? Porque ahí se necesita, como bien dice, la fuerza bruta para ayudar al paciente. Entonces me les acerco y les hablo, les doy una charlita sobre el cáncer de mama, y entonces se me quedan viendo, ¿cómo que cáncer de mama? Nosotros, sí señor, el sexo masculino también, hay un porcentaje muy bajo, sí es verdad, pero sí hay cáncer de mama en el sexo masculino. Y otra cosa muy importante que quiero informarle a la comunidad, el antígeno prostático se realiza en el Laboratorio de Salud Pública de la Dirección Regional de Salud y en el Centro de Alta Tecnología. Esto es para los hombres, esto es para ver el nivel que tengan de marcadores. Esto es vía sanguínea, esto es por sangre, un examen por sangre. Porque cuando yo voy y me dirijo a la comunidad y les digo, los hombres tienen que prevenir el cáncer de próstata, entonces todos se ven y se ríen, porque piensan que lo único que existe para determinar el cáncer de próstata es el examen que hace el urólogo del tacto rectal. No, nosotros tenemos también a la mano, contamos con el antígeno prostático. Y esta es una prueba totalmente gratuita que se realiza acá donde les mencioné anteriormente. Laboratorio de Salud Pública y el Centro de Alta Tecnología José Gregorio Hernández, diagonal a la Cristo Rey. Ahora bien, para realizarse este examen existen requisitos, ¿ok? No es que yo voy a llegar, me paré, me desayuné y me fui a hacer mi examen, no señor. Primero, persona a partir de los 50 años. En segundo lugar, abstención sexual por lo menos 3 días. No montar moto, no montar bicicleta, no montar a caballo, toda esa. Y en ayuno. Esos requisitos los tiene que cumplir para poder dirigirse a tomarse la prueba de antígeno prostático. Y ya saben dónde les dije, que la realizamos gratuitamente. Doctora, durante mucho tiempo se ha manejado la influencia que ejerce los modos, condiciones y estilos de vida en la aparición del cáncer y digamos en el manejo, ya una vez instaurada la enfermedad, en las posibilidades de lograr el éxito en la regresión de esta patología. En base a su experiencia, ¿qué puede comentarnos respecto a eso? Modos, condiciones, estilos de vida. Bueno, el estilo de vida, nosotros estamos acostumbrados a llevar la vida así como que si no nos importara el futuro, ¿no? Vivimos el hoy, pero para mañana no importa lo que pase. Entonces, en cuanto a estilo de vida, sobre todo la alimentación. La alimentación es muy importante porque nosotros debemos tener un sistema inmunológico fuerte para poder responderle al ataque de esos factores externos, que son los que nos atacan. Si nosotros no nos alimentamos bien, con una buena alimentación balanceada, existe un equipo de nutrición en el hospital Dr. Luis Racetti, en el ambulatorio Leo Fortuna Saavedra, también hay un médico nutrólogo. Entonces, vamos a firmo de estas oportunidades que nos brinda el Ministerio del Poder Popular para la Salud y aprendamos a comer. Otra cosa, la promiscuidad. Tenemos que cuidarnos en esto. La promiscuidad debemos evitarla, tanto hombres como mujeres, debemos cuidarnos, debemos tener selectividad. Debemos querernos primero a nosotros, queriéndonos a nosotros, queremos al prójimo. Toda esta serie de factores nos altera y nos ponen sensibles y susceptibles a cualquier cambio en cuanto a células malignas se refiere. Hacer ejercicio. Nosotros podemos caminar, hacer ejercicio en familia. Nosotros podemos agarrar a nuestros hijos, a nuestra pareja y ponernos a caminar todos los días. De repente en la mañana quizás es un poco complicado que salga el grupo familiar, pero en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, ya el sol va, uno va y da su caminadita. Ese es un estilo de vida saludable. Entonces, esto es muy importante, el estilo de vida saludable. Sí, esto es súper importante mencionarlo, digamos, y entra
a cabalidad en todo lo que es la promoción, la prevención de estas patologías, porque como usted mencionaba, todo debe ir en una sola línea a apostar a la prevención de la enfermedad. Si no, digamos que estamos en vía contraria a los esfuerzos que quizás el Estado puede estar haciendo para garantizar los medicamentos de alto costo, las vacunas contra el VPH, los insumos, medicamentos, los turnos quirúrgicos, los índices de ocupación de cama. O sea, todo esto respecto a la patología debe ir con un repunte dirigido hacia la prevención y la promoción de salud. Es súper interesante conocer de esto, y lo mencionaba usted, 372 consultorios a nivel del Estado que se encuentran operativos, y en ocasiones surge quizás una inquietud por parte de la población, y es el tema del procesamiento de las muestras, que, digamos, directamente desde el programa de oncología respecto a las muestras de citología que se toman, ¿qué dirección o qué lineamientos tienen para el procesamiento de dichas muestras? Bueno, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo conjuntamente pues con el Ministerio del Poder Popular para la Salud para proporcionar la gratuidad en cuanto al procesamiento de las citologías. Estamos trabajando en este aspecto, sin embargo tengo colaboración de ciertos colegas que son especialistas, son anatomopatólogos y tienen su laboratorio y nos proporcionan muchas veces, se hacen jornadas en zona de la comunidad donde ellos nos procesan gratuitamente la citología. Pero por el hospital, pues por los momentos no está el procesamiento paralizado, pero ya pronto se vuelve a reactivar el procesamiento de la citología. Más sin embargo, no se dejan de tomar las muestras y bueno, se le pide a la paciente que por su propia cuenta la lleve al laboratorio que ella prefiera y que le sea procesada la muestra. Como dije anteriormente, tenemos mucho apoyo de varios colegas que cuando van desde ambulatorios o de zonas precarias de la comunidad, pues ellos nos brindan su apoyo, que de antemano le doy las gracias. Doctora, en base a los casos que llegan al servicio de oncología, que llegan directamente a la coordinación, digamos, ¿en qué proporción se pudiese mencionar de qué predomina? ¿Ya los casos en estadios avanzados o los casos en estadios más precoz y que casualmente pudiésemos trabajar más en estos pacientes? O no trabajar más, sino qué predominio en base a la aparición del cáncer en el diagnóstico, en etapas avanzadas o en etapas más precoces del... No, yo no diría ni avanzada ni precoces, ¿no? Porque estoy siendo como extremista, de extremo a extremo. Llegan en términos medios, de hecho, quirúrgicamente hay resolución. Quirúrgicamente hay resolución. De hecho, entre la última semana de junio y todo el mes de julio hubo un poco más de 400 intervenciones quirúrgicas. O sea, hubo solución del problema. Entonces, no es que llegan tardíos, no, yo pienso que es término medio. Que ni tan en el extremo de que apenas tiene esto o que ya no se puede hacer nada. De ello, te estoy hablando, todo eso, cirugías que se realizaron en este mes, ni siquiera en el primer semestre, sino en la última semana de junio y las cuatro semanas de julio, fueron 420 y tantas cirugías. O sea, que se pudo resolver. Ya en base a lo que es el diagnóstico de la patología, mencionaba usted las lesiones intraepiteliales de bajo, de alto grado, y mencionaba entonces también los NIC, las neoplasias intraepiteliales. ¿Hay procedimientos que se realizan, digamos, previo a una intervención quirúrgica, como es el caso de una conización? ¿Están disponibles desde el punto de vista del Ministerio Público para los pacientes? Claro, te mencioné anteriormente que cuando llega el resultado de la citología al médico que se la realiza en cualquiera de estos 372 consultorios populares que hay a nivel del Estado, él lo refiere a las clínicas especializadas donde contamos con la ayuda de especialistas ginecólogos, por lo menos en el
en la clínica especializada de Leopoldo Saavedra, hay ginecostetras que realizan con esas acciones. Y en el hospital, el doctor Efraín y el doctor Yuti también brindan mucha colaboración en cuanto a esto. Bien, doctora, brevemente para culminar el programa, digamos, bajo la coordinación del programa de enfermedades musculoesqueléticas, ¿qué patologías se están atendiendo a través del programa? Bueno, no lo habíamos mencionado, el programa de enfermedades musculoesqueléticas funciona en el hospital Dr. Luis Racetti, la consulta de reumatología. Esta consulta de reumatología está dada por la doctora Beatriz Cacique. Una vez a la semana, los martes, estos pacientes son referidos de estos consultorios al hospital y son atendidos por la doctora. Lo más que todo son artritis, más que todo enfermedades. Hay lupus y hay más o menos, pero bueno, son tratadas por una especialista, en este caso la doctora Beatriz Cacique. Para finalizar ya el programa, lejos del ambiente laboral, profesional, ¿quién es la doctora Yoconda Núñez? Qué difícil es. Definirse uno es como difícil. Bueno, una servidora pública más, ¿verdad? Que estoy al día y a la orden de cualquier persona desde todo punto de vista. El que me conoce sabe quién es. Bien, y no quisiera despedirme de todos ustedes sin antes agradecer la presencia de la doctora Yoconda por esta importante intervención y este diálogo ameno que tuvimos respecto a las patologías oncológicas, agradeciendo a la producción del programa, a Varinas TV, y agradeciendo a todos ustedes por acompañarnos en esta oportunidad de dialogando con el doctor Henry Mora. Y como siempre, agradeciendo pues a todos por estar a través de estas pantallas y como culmina toda transmisión, sin miedo al éxito. Varinas TV, tu televisora.